En el año 2000 fueron encontrados muchos, no huesos, sino muchos restos domésticos de la época que estamos hablando. Se encontraron aquí, esto era el fondo La Higuera, en este sector ahí y acá al medio. No tiene para qué bajarse, sí, paremos aquí, no. En el fondo de La Higuera, en el año 2000, se encontraron restos de ¿cómo se llama esto? De vidrio, cerámica. Se encontraron restos de puntas de flecha, puntas de lanza y utensilios para moler el maíz. Eso significa que yo deduzco por mi cuenta de que aquí esto puede que haya habido uno de los fuertes que cuando se fundó Chillán por primera vez se instalaron dos fuertes, uno en cada extremo, el extremo este y el otro oeste. Entonces es probable que, porque aquí se encontraron restos de españoles y de indígenas, ¿ya? Entonces, cerámica mapuche y cerámica y objetos de los españoles, ¿ya? Entonces, estamos aquí visitando, como digo, estamos en el sector de la segunda fundación de Chillán. La primera fundación de Chillán, tengo entendido de que se hizo un poco más al sur del fondo de La Higuera, donde la villa La Higuera, donde estamos.